Hoy en ¿Qué sucede? Estuvimos con Gabriela, una joven que busca motivar la asistencia al colegio a través de un grupo de apoyo para sus compañeros y compañeras que lo necesitan. Conocimos a un grupo de jóvenes que promueve la fabricación de coladrillos, lo que se enmarca dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Entrevistamos al ministro del Deporte, quien nos habló sobre los próximos eventos que se vienen y la importancia del deporte en nuestras vidas. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué sucede? Hoy tenemos preparado un programa lleno de información y entretención. A veces hay compañeros o compañeras que faltan a clases y no sabemos por qué. Hay una joven que se hizo esta pregunta y que creó un grupo de apoyo que se llama Support for You y que entrega acompañamiento a alumnos y alumnas con problemas para asistir a clases. Conozcamos esta iniciativa. Desde la pandemia no se ha podido recuperar la asistencia normal de los colegios. Más de 670.000 estudiantes del país presentaron inasistencia grave durante el primer semestre de 2024. Los motivos son varios y diversos, pero ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que nuestros compañeros falten a clases? Estoy en el colegio de Seré de la comuna Colina. Acá conoceré a Gabriela de tercero medio. Ella está creando un grupo de apoyo emocional y académico y que busca incentivar la asistencia al colegio. Support for You está basado en una ayuda para estudiantes con familiares con cáncer y esto brinda una ayuda social, académica y emocional, con reuniones y de este sentido como tutores privados. ¿Cómo pensaste o cómo se te ocurrió la idea de crear esto? Porque yo me fijé mucho también en la ausencia de los estudiantes al colegio. Me fijé mucho en eso, ya que a veces uno ve que sus compañeros faltan y uno a veces se queda así como pensando, ¿por qué faltan? A base de esa pregunta me di cuenta que habían muchos estudiantes con familiares enfermos, con cáncer, muchos compañeros, amigos cercanos que les pasaba esta situación y yo sentí que era algo que faltaba y que había mucha necesidad de parte de los estudiantes y que necesitaba el colegio. Primero nosotros hacemos una encuesta y nos arrojó que había muchos estudiantes que tenían familiares con cáncer y que les gustaría mucho un proyecto como este en el colegio. Después aún no lo implementamos, pero cuando lo empecemos a implementar nuestra idea es tener un lugar del colegio, una hora a la semana, dos o una vez a la semana, y en ese espacio conversaríamos, tendríamos un espacio seguro y no queremos ser como un psicólogo. Ser un compañero que puede estar para ti y que a base de sus propias experiencias darte consejos y ayudarte lo más posible en todo este camino que es tener un familiar con cáncer. ¿Por qué crees tú que estos niños faltaban a clases? Bueno, hay muchos temas que uno tampoco puede hablar con todos los compañeros de curso, de otros niveles, ya que hay que tener una confidencialidad igual de por medio. Pero de lo que yo me he dado cuenta por mis cercanos, que muchos faltaban por familiares enfermos, más que problemas físicos, eran muchos problemas emocionales. Y me di cuenta de eso porque uno pasa la mayor parte de tiempo en su colegio. Entonces, si uno no siente un ambiente cómodo, no puede expresarse libremente. Support for You comenzó en 2023 como un proyecto de investigación inscrito en los clubes científicos de Explora RM Norte. Si bien, al principio, este proyecto buscaba ayudar a estudiantes con familiares que padecen de cáncer, Gabriela se dio cuenta que es una oportunidad para ayudar a otros niños, niñas y adolescentes que necesiten contención emocional o ayuda en su rendimiento escolar. ¿Ya podrías ayudarme a pegar esto con la primera sala que vamos a poner el afiche? Así sí. Por favor. A ver, y arriba hay... podría ser hoy. Ahí. Ahí. Vamos. ¿Te hubiese gustado tener como este mismo espacio, pero desde hace mucho antes? Por supuesto. Tengo muchos conocidos que han pasado por eso y encuentro que hubiera sido increíble tener un espacio donde uno se sintiera seguro. Encuentro que es algo muy esencial y que tal vez hacía mucha falta. ¿Por qué es importante las redes de apoyo en un colegio? Porque uno pasa más acá que en su casa. Debe ser un lugar que uno debe estar cómodo, feliz, un,
todo para nosotros, ya que estamos aquí todo el día. El grupo de apoyo Support for You comenzará en agosto de este año. Gabriela tendrá un psicólogo asignado de apoyo para las primeras sesiones del grupo. Además, se sumarán tutores voluntarios que ayudarán a otros compañeros a estudiar y prepararse para distintas evaluaciones. Yo siento que será un espacio muy ameno, que será un espacio que todos vamos a poder disfrutar juntos. Entonces, quiero que sea un lugar cálido, un lugar donde uno pueda expresarse seguro. No ser como un psicólogo, sino ser como un grupo de amigos. ¿Qué te gustaría que pase con tu proyecto en un futuro? Bueno, me gustaría que esto, aunque yo ya me vaya del colegio, me gustaría que sea un espacio que quede permanente y encontrar a gente con mi misma idea, con mi misma motivación, con mi mismo cariño al proyecto y que lo sigan después. También me gustaría que estuvieran otros establecimientos más y que el proyecto se haga cada vez más amplio en general en todos lados. ¿Qué le dirías a más alumnos que quieran hacer esto mismo pero en sus colegios? Que se motiven. Siento que todo son las ganas. Si uno tiene las ganas, tiene que llegar a hacerlo, no quedarse con la idea. Por eso sirve mucho Explora la Región Metropolitana y todas esas instancias, ya que uno puede presentar una innovación social o científica y uno sabe que su idea no va a quedar ahí, sino que va a seguir adelante. Bueno, Gabriela, te quería dar las gracias. De verdad que fue muy interesante poder conversar sobre esto. De verdad que me parece muy increíble tu proyecto. También me parece muy genial que tú solita pudiste como sacar esto adelante. Y yo sé que en un futuro esto va a crecer y va a crecer. Y después puede que sea algo como más, por decirlo así, mundial. Me pareció muy lindo poder conocer a Gabriela y poder saber sobre su nuevo proyecto y las acciones que quiere tomar. También me di cuenta de que uno no muchas veces se pregunta como por qué faltó mi compañero y así, en cambio ella sí, le importó, se preocupó y decidió, por decirlo así, tomar cartas en el asunto. Oye, la verdad que interesante este tema, sobre todo porque parte por el compañerismo. Esta como iniciativa fue creada por la preocupación hacia los compañeros, por qué faltaban a clase y también una preocupación por el entorno de este compañero. No sé a ti, Domi, ¿qué te pareció? Sí, yo encuentro que es importante que uno, además hicieron una encuesta para saber qué le estaba pasando a sus compañeros y a mí me sorprende que tengan muchos familiares enfermos y que por eso faltan y que a veces no tienen apoyo. Entonces yo creo que esta implementación en ese colegio debería estar en muchos más colegios y que también se sumen más como grupos, más empresas, porque yo creo que esto tiene un gran comienzo. Y además porque se preocupan de su compañero y quieren ser como un grupo de amigos y no un psicólogo. Sí, igual eso es súper importante. Les recordamos que pueden escribir al correo quesucede@tvn.cl y contarnos alguna noticia o iniciativa para niños, niñas y adolescentes. Ahora queremos contarles algunas de las noticias más relevantes de esta semana. El Ministerio de Educación junto a la Fundación CAP presentaron la iniciativa Mantel de Palabras, juego educativo que será entregado a niños y niñas de segundo a cuarto básico en más de 4.000 establecimientos educativos municipales y de servicios de educación pública a lo largo de todo Chile, con el propósito de fomentar el interés por la lectura. El Mantel de Palabras es una herramienta educativa desarrollada por Fundación CAP, que busca incentivar el hábito y el placer por la lectura, al mismo tiempo que fomenta experiencias familiares que fortalecen los vínculos en torno a las palabras. Con esta iniciativa se destaca el rol fundamental que tienen las familias en el acercamiento de los niños y niñas al mundo de las letras. Desde este 18 de julio están abiertas las inscripciones para el concurso Economía Más Cerca del Banco Central de Chile. Este certamen está dirigido a estudiantes de enseñanza media de colegios municipales, subvencionados y particulares de todo el país. El proyecto busca fomentar el interés y el aprendizaje de los alumnos y alumnas sobre los principales temas económicos cotidianos relacionados a las funciones del Banco Central de Chile, invitándolos a explicarlos de forma creativa y en un lenguaje simple. Esta iniciativa forma parte del programa de educación financiera Central en tu Vida, que busca entregar educación económica y financiera a través de distintas herramientas y recursos, usando un lenguaje de fácil comprensión. Para participar, debes inscribirte en www.centralentuvida.cl hasta el 30 de septiembre de 2024. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en Chile, junto a la editorial Pehuen, presentan el libro infantil De Allá y De Acá, que se puede descargar gratuitamente en su versión en español en el código QR que está apareciendo en pantalla.
El libro nos muestra la mirada de Aura, una niña migrante venezolana en su nuevo hogar en Chile. Junto a ella y sus amigos y amigas, podemos explorar un mundo nuevo lleno de historias. Por medio de experiencias personales y analogías con el mundo animal, se abordan temas como la migración, la integración y el valor de la diversidad. Si quieres conocer más acerca de esta historia, puedes asistir a la presentación del libro el sábado 10 de agosto a las 16 horas, en el GAM. Más información en @OIMChile y en @CentroGAM. Oye, me encantó la última noticia, ¿y sabes por qué? Porque me gusta que empiecen a contar en libros lo que le pasa a algunos niños que son migrantes de otros países. Y también me encanta que hablen de la inclusión y de que además ella tiene amigos y que la acompañan en muchas aventuras y que también está dispuesta a mucho público porque lo pueden descargar. Sí, pues son temas súper importantes de hablar. Y ahora nos separamos unos minutos, pero ya volvemos con más de ¿Qué sucede? Estamos de vuelta en ¿Qué sucede? Y queremos hablar sobre las personas neurodivergentes y el valor de la inclusión. Y para eso, hoy nos acompaña Pilar Calderón, psicóloga especialista en diversidad funcional y discapacidad. Bienvenida, Pilar. Hola. Hola, Vicente. Hola, Dominga. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, te tengo una pregunta, Pilar. ¿Qué es la neurodivergencia? La neurodivergencia es un concepto que tiene que ver con la idea de que los cerebros son todos diferentes y por lo tanto cada uno funciona y entrega información y recibe información de una manera particular. Y dentro de esa particularidad y singularidad hay cerebros que son más específicos, son mucho más singulares aún. Y esos son los cerebros neurodivergentes. ¿Y cuál es la mejor manera de incluir una persona neurodivergente? La neurodivergencia es una situación o una condición que dice que los cerebros que funcionan distintos o, ¿no es cierto?, no están dentro de la norma, tienen necesidades que les da el entorno. Entonces ahí hay que distinguir que hay varios tipos de neurodivergencia. Está la condición de espectro autista, está la dislexia, la disgrafía, la discalculia, el déficit atencional, ¿no es verdad?, y otras situaciones más que han ido apareciendo como los mejores ejemplos de que nuestro cerebro funciona distinto y en ciertas personas funciona aún de manera mucho más particular. ¿En qué sentido podríamos cuidar a una persona neurodivergente? Una persona neurodivergente, un niño, una niña, un joven, un adulto, no necesita que lo cuidemos. Lo que necesita es que le demos las condiciones de equidad para poder desarrollarse en las mismas condiciones de igualdad que cualquier otra persona que no tiene un cerebro neurodivergente. Hoy tenemos algunas preguntas de niños y niñas que tienen dudas sobre el tema. Mira, veamos la primera. Hola, yo soy Francisco. Hay un chico en mi colegio que me llamaba la atención. Vino en segundo y cuando vino, él, yo ya sabía que a veces se descontrolaba un poquito, pero yo pensaba que era porque era chico, pero luego descubrí que era porque tenía TEA o algo así. ¿Por qué mi compañero se descontrolaba y qué podría hacer yo para ayudarlo? Ya, la pregunta es muy interesante porque eso es una situación que es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos y se da en los colegios, pero también en la vida cotidiana, en los malls, en los cumpleaños, en la calle. Las personas que están en condición de espectro autista, ¿no es cierto?, tienen algunas situaciones que son particulares. Dentro de esas, situaciones que generan un malestar o una molestia respecto de los estímulos del ambiente. Entonces, cuando a veces ocurren situaciones que generan mayor estimulación de la necesaria, esas personas, niños, adolescentes y adultos, a veces reaccionan haciendo estos episodios que fundamentalmente son dificultades para integrar la información. Por lo tanto, dificultades para poder procesar de alguna manera un poco menos compleja. Y eso significa lo que la pregunta del niño hacía. Y por lo tanto, la reacción. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Tenemos que entender que eso es parte natural y normal de la condición de espectro autista y lo que tenemos que hacer es fijarnos en cuáles son las barreras o las dificultades que el entorno provee para que ese niño, esa niña, pueda, ¿no es cierto?, estar más cómodo y más tranquilo en el ambiente escolar donde está. ¿Cómo podemos ayudar a las personas neurodivergentes?
Lo primero que tenemos que hacer para ayudar es entender que hay que hacer un cambio cultural y entender que la neurodivergencia es parte de la diversidad y por lo tanto las salas de clases, la cultura, el ambiente, las calles deben estar llenas de personas que somos diferentes. Eso es lo primero. ¿Y en ese caso de que hay una crisis? Cuando hay una crisis, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a un adulto responsable en el caso que sean niños, niñas o jóvenes que están adentro del colegio. Si es algo en la calle, tratar de verificar si hay alguna persona responsable a cargo de ese niño, niña o adolescente. ¿Sí? No hay que tener susto. No hay que tener susto. Eso es súper importante, sacar los neuro... Hay una condición que se llama tener como neuroideas negativas, ¿no? Y que tiene que ver con algunas cuestiones como, por ejemplo, pensar que las crisis hay que tenerle sustos o las personas que de repente, ¿no es cierto?, tienen alguna reacción, son violentas. Eso no es así. Eso es parte de los mitos, se llaman neuromitos. Vamos a ver la siguiente pregunta que nos llegó. Hola, mi nombre es Alondra. ¿Cómo puede ser para que mi compañera sea más sociable y tenga más amigos y sea más feliz? ¡Uy, qué difícil esa pregunta! ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo hacerlo de varias maneras. Lo primero es ser capaz de entender que somos todos distintos, ser capaz de integrar e incluir en los espacios, ¿no es cierto?, en los juegos, en las actividades del colegio, como también entender que todos nosotros tenemos el mismo derecho a participar de las actividades y por lo tanto nosotros tenemos que ayudar colaborando con nuestro granito de arena para que esta forma de comprender la diversidad sea una forma de entender el mundo. ¿Sí? ¿Cómo asegurar el acceso a la educación de niños y niñas neurodivergentes? Hoy día hay varios instrumentos legales y hay una ley que es la 21.545, que es la ley TEA, que se promulgó en el 2023, que señala que los sistemas educativos tienen, en resumen, la obligación de considerar todos los elementos para que las personas que están en condición de espectro autista puedan acceder a una educación en las mismas condiciones. Y también señala, volviendo a la pregunta, ¿no es cierto?, anterior, que dentro de las consideraciones, cuando hayan episodios de crisis o episodios, ¿no es cierto?, de incomodidad como las que conversábamos, esos niños, esas niñas, esos adolescentes puedan llamar a sus padres, a sus madres o a sus tutores y ellos puedan venir a contener la situación. En el campo de la educación superior existen leyes hoy día que dicen que las universidades, nos dicen que las universidades tenemos ciertas obligaciones, ¿no es cierto?, de proveer una educación de calidad para todos en justicia. Y por lo tanto, también dentro de la universidad tenemos el derecho a la educación en las mismas condiciones. Y eso tiene que ver con la neurodivergencia, con la diversidad, con la discapacidad y con el proponer en el fondo que el derecho a la educación es un derecho para todos por igual. Pilar, muchas gracias por hablar con nosotros y enseñarnos sobre este interesante tema. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Oye, pero antes, yo quería preguntar, ¿ustedes han escuchado de las ODS? No. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy vamos a hablar del número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Mira, esto es un ecoladrillo, al menos va en proceso de ser un ecoladrillo. Y la número 11 se trata de ciudades y que tiene que ver mucho con el reciclaje. Entonces, para conocer un poco más sobre esto y verlo más específico, vamos a ver la siguiente nota. Hola, nosotros somos Dominga, Javiera, Rosario y Tomás. Y somos del Colegio Santo Domingo. Colegio Santo Domingo. Nosotros como grupo nos preocupamos del medio ambiente y también como comunidad, ya que es el espacio en donde podemos desarrollarnos socialmente, físicamente, también psicológicamente. Entonces, es importante cuidarlo. Bueno, y todo esto empezó el año 2018, donde un ex profesor llamado Artemio introdujo como estas ecoladrillos. ¿Pero qué son y para qué ayudan realmente estos ecoladrillos? Vamos a averiguarlo. Bueno, ¿qué es un ecoladrillo? Un ecoladrillo es una botella que se tiene que rellenar con basura para que se pueda ocupar. Dentro pueden haber basuras de plástico, desechos, tetrapack cortados, papel cortado, pero no puede haber basura. Los papeles que entran en esta ecobotella tienen que estar limpios y no puede haber comida ni componentes orgánicos.
Sirven para aislante térmico, para la construcción de viviendas, entre otras construcciones. La basura que se encuentra en estos momentos es demasiada y esto es una muy buena manera de reutilizarla, ya que en una botella cabe demasiada, demasiada basura y ayuda a personas y es impresionante ver cómo la basura puede ayudar a construir una casa. Se han construido por año más o menos unos 3.000 ecoladrillos. Bueno, ahora los invitamos a ver cómo se hace un ecoladrillo junto a nosotros. ¿Vamos a empezar? Primero vamos a agregar la primer papel. Ya se va agregando la botella vacía, seca y limpia, todos los pedacitos de plástico o de papel para limpios, poder empezar. Limpios, sí, limpios. Limpios. Y con el lápiz vamos empujando para que vayan llegando al fondo. Y mientras más pequeñitos los trocitos, mejor. De hecho, las bolsas es mejor recortarlas antes de meter una entera. Lo que importa es que esté bien compactado, así que hay que meter la mayor basura posible y aplastarla, que es muy importante, el lápiz o un palo también. Ya que a veces se llena, pero uno la aplasta muy fuerte y es esto de basura. Es muy poco. Entonces, por eso es importante que estén constantemente con el lápiz, como está haciendo mi compañera. Tiene que estar demasiado, demasiado duro. Bueno, estos ecoladrillos después los llevamos a la comunidad de Ñuble Alto, donde se han forrado casas, así completamente, donde estaba una casa prefabricada, y llevamos estos ecoladrillos para usar de muros y al mismo tiempo de aislante. Estas instancias se hacen en invierno y en verano. Todo comienza con unas inscripciones donde nos unen a un grupo y así podemos ponernos en contacto para poder ir a algún lugar, no solamente en Ñuble Alto, después podemos ir a otros lugares. Ha sido una experiencia extremadamente linda, ya que podemos ayudar a los demás y uno haciendo los ecoladrillos se siente bien porque sabe que estás ayudando al medio ambiente y después viajar para crear una casa con los ecoladrillos se siente más lindo aún y mucho más al ver a las familias felices y satisfechas gracias al uso de los ecoladrillos. Un ecoladrillo puede tener cientos de envolturas en su interior. Y en la construcción de una vivienda social se podrían usar más de 4.000 ecoladrillos. Nosotros sentimos que con los ecoladrillos estamos contribuyendo a la ODS 11. Sobre todo cuando hablamos de ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, como vieron en el video, es muy fácil hacer estas botellas y así que los invitamos a que puedan buscar otras ideas las cuales no impliquen tanta complejidad, sino que esto es una botella con basura dentro, solo necesitan las ganas para poder ayudar a la gente y al planeta. Wow, Vicente, a mí me encantó la nota, ya que, como ella decía, estaban cumpliendo así perfectamente con la ODS 11, que es Ciudad Sostenible y Reciclaje. Y además, construían casas con aislamiento térmico de ecoladrillos. Y yo encuentro que eso es como muy importante, ya que uno le puede dar diferentes usos y sobre todo está reciclando y está ayudando al mundo. Así es, Domi. Ellos decían que si todos hiciéramos una de estas a la semana, podríamos reciclar mucho. Y es verdad, porque decían que contenían más de 100 envolturas algunas de las botellas. Y miren, aquí nosotros tenemos nuestro ecoladrillo, que está en proceso. Y como ustedes vieron en la nota, se demora mucho y hay que tener muchas envolturas. Entonces, para que vean, así se empieza. Y así tenemos uno, en dos semanas vamos a tener 3 o 4. Y me parece un proceso súper importante porque hay que ser súper selectivo, lavar los envoltorios y seleccionarlo con ojo de águila. Entonces me parece súper importante este sistema. Oye, Vicente, creo que tú nos tienes una sorpresa y que pudiste entrevistar a una importante autoridad. Sí, Domi, estuve con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Conversamos sobre los eventos que vienen y también realizamos una entretenida dinámica. ¿Quieren ver cómo me fue? En los Juegos Panamericanos y para Panamericanos 2023, conocí al ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Hoy nos volvemos a encontrar, pero esta vez en el Comité Olímpico de Chile. Porque se vienen muchos eventos deportivos en Chile y me gustaría saber la opinión del ministro. Pero ojo, que esta será una entrevista diferente.
Hola, ministro, ¿cómo está? Yo muy bien, pues tiempo sin verlo, no nos habíamos encontrado. Ministro, bueno, en un ambiente deportivo ya se viene este 21 de julio la apertura ciudadana del Parque Estadio Nacional. ¿Por qué se realiza esta apertura? Bueno, creo que es un gran evento, además de tener toda esta infraestructura, estos lindos recintos para múltiples actividades, también es un espacio de parque, un espacio que tiene áreas de picnic, áreas verdes, tiene zonas de ciclovía, tiene espacios para trotar, para caminar, para descansar, y eso es lo que queremos que la comunidad también pueda disfrutar. Invitarlos a todos, hemos tenido y hemos visto ahí una gran cantidad de personas que se han ido inscribiendo y van a haber muy buenas sorpresas. Desde lo musical, por cierto, vamos a tener ahí espacios muy atractivos. Bueno, ministro, ahora viene una segunda ronda de preguntas que tiene algo diferente. Traje unos implementos deportivos, así una sorpresa. Traje un implemento deportivo. Mire, aquí tenemos un balón. Quien hace más dominada va a responder una pregunta. Si yo le gano, yo le hago la pregunta, y si usted me gana, usted me hace una pregunta. Perfecto, a mí. Usted parte entonces. Parece No, la visita primero. La visita primero. Vamos. Me la voy a jugar, vamos. 3, 4, 5, 6, 7. 14, 15, 16, 19, 20. Dejémoslo en 30, a ver, vamos. Vamos, vamos, esos 30. 1, 2, 3. 4, 5, 6. ¡Oh, 17! Esta, mire. ¿Qué país será sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales el 2027? Uy, yo estoy muy relacionado con eso. Chile, me encanta esta Olimpiada Especial, la he venido preparando hace mucho. Era la pregunta que yo quería hacer, así que felicitaciones porque está excelente la respuesta. Chile es sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027, así que me va ganando 1-0. Y ministro, ¿por qué es importante este tipo de eventos para Chile? Tiene una multiplicidad de beneficios. Lo primero, por cierto, por inclusión. Creo que nuestro país se ha destacado, organizamos los Juegos Parapanamericanos y tuvieron un resultado maravilloso. Conocimos disciplinas fantásticas y creo que también integrar la discapacidad intelectual es muy necesario. Sí, son espectaculares estos eventos. La verdad, la otra vez tuve la oportunidad de compartir una serie de básquetbol y sí. No, impresionante. Mira, a ver, partamos con esto. Vale. ¿Quién hace más dominada? Bueno, aquí con la pelota de tenis. Perfecto. Ya, a ver, parto usted. ¿Otra vez parto yo? Sí. Muy bien. 12, vale, 13, ¿sí? 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ya, 30. 31, lo dejo ahí, 31, lo dejo ahí. Esta gano yo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Oh! ¡Le dije! Me pegó el... Esta... Hace unos meses que están ocurriendo los Juegos Deportivos Escolares, que reúne estudiantes de 10 a 18 años de todo el país. Los finalistas de Chile en la categoría sub-14 clasificarán al sudamericano escolar en Colombia. La pregunta, ¿en qué mes se va a realizar? Uy, piénselo, difícil. Piénselo, piénselo. Diría noviembre o diciembre. Diciembre, se la doy buena, porque estaba ahí al borde. Ministro, ¿y por qué es importante que los niños, niñas y jóvenes participemos en este tipo de eventos? Bueno, hay muchas reflexiones al respecto. Primero, porque necesitamos que nuestros niños generen esta relación, se integren, convivan, compartan con otros jóvenes. Queremos que estén en movimiento, que estén en actividad, que compartan diversas disciplinas. Creo que hay múltiples situaciones que les van a ayudar, los van a incentivar y les va a permitir también ir formándose como personas. ¿Qué tal le va en el tenis? Haremos lo posible. Vamos a ver, okay. ¿Cómo nos va? Dele. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 41, 42, 43. Vamos a dejarlo ahí. 43. ¿Tiene preparada su pregunta? Ya. Yo le dije que venía, yo venía viene preparado, preparado con mi viene pregunta. Preparado. El 26 de julio se inician los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Cuántos representantes chilenos competirán en este evento? Uy, esa está difícil. Entre 40 y 50.
49 o 48. 48 chilenos participan. Está cerca. 30 varones, 18 damas. También ya tenemos los abanderados, así que también una maravillosa noticia para representar a nuestro país. Bueno, ministro, quiero agradecerle mucho por compartir esta información conmigo. La verdad, la pasé súper bien. Y bueno, antes de despedirme de usted, quisiera hacerle la última pregunta. ¿Qué usted le diría a los niños, niñas y jóvenes que están practicando deporte hoy en día o que aún no encuentran el deporte para practicar, están buscando y aún no pueden encontrarlo? Creo que lo primero es incentivarlos a perseverar, a seguir adelante en esta búsqueda de alguna disciplina, a que puedan hacer actividad física. Nos suma andar en bicicleta, nos suma jugar con los amigos, nos suma correr. Y, por supuesto, también mirar estas nuevas disciplinas que va a tener París 2024. Hay quienes puedan estimularse con los deportes urbanos, con el mountain bike, con la escalada deportiva. Cualquiera de ellas nos queda muy bien. Así que para todos los jóvenes, para todas las niñas, para los adolescentes, estar en actividad, seguir una disciplina, perseverar en ella y estar permanentemente en actividad. Perfecto. Gracias, ministro. Un gusto. Estaremos atentos entonces para el próximo encuentro. Muy bien. Mucho éxito. Que les vaya bien. Oye, Vicente, me gustó tu nota porque primero el ministro de Deporte parece que estaba bien comprometido con su trabajo. Bueno, sí, tiene razón. Yo, la verdad, me sorprendió. Venía un poco preparado, pero él sin duda venía mucho más preparado que yo. Y es muy interesante lo que él dice, que se va a abrir el Estadio Parque Nacional para toda la gente y que es un espacio para que todos podamos disfrutar de la manera que más queramos. Y eso me parece increíble. También yo encuentro muy bueno que las personas puedan como puedan hacer ejercicio y puedan tal vez jugar deportes. La verdad, como él también decía en la nota, hablaba sobre la Olimpiada Especial y que siendo una competencia súper importante. Pero también en la nota me sorprendí yo, quedé bastante sorprendido, perdí las tres competencias y la verdad fue súper entretenido porque no esperaba hacer que él me hiciera las preguntas. A mí fue un poco, se me dio vuelta la cosa, pero la pasamos súper bien y también él venía súper preparado. Bueno, y si quieren compartir con nosotros alguna historia o colegio, recuerden que lo pueden hacer al correo quesucede@tvn.cl. Y llegamos al final de nuestro programa, que tuvo un poco de todo y muy interesante. Los invitamos a que nos sintonicen en el próximo capítulo, cuando volvamos a decir ¿Qué sucede?